somos de Gastin y venimos con un nuevo video de reacción. Bueno, vamos con Mesita y Casu haciendo el tema modo animal barra tsunami. Hace rato que no estábamos haciendo el caso. Y Casu tuvo una persona, ¿no? Tuvo una persona. Tuvo un hijo, ¿no? Sí, que es una persona. Es una persona. Sacalo del plano. Sí, claro. se me fue. Sí, debe haber sido eso. Estaba media full time dedicado a eso. Así que bueno, está bueno que retorne a la cancha. Vamos a ver. Vamos. La luz es oscura, donde no se ve pero se siente igual. Me pierdo en la locura, viviendo un TBT. De cuando sin escala volamos a la altura. Vamos a encontrarnos donde la ley no llega. Si hasta la vida está hecha de la suerte, me ha tirado una moneda. En una casa con vista al mar, nos transformamos en modo animal. Ponemos el cielo no molestar, por una noche somos rockstar. Te pone adicta y a mí también. La sensación de portarse mal, tirando al cielo mucho de 100. Pongo tu cama en modo ilegal. Como los delincuentes, nunca me va a importar lo que hable la gente. No puedo superar. De la cama la partíamos en dos, a las tres lo hicimos en el balcón. Y en cuatro destrozamos el sillón. Pinta de pantera, pida por eso, quita lo que quiera. Yo soy tu bandida, tu bandolera. Son mi bandida, te saqué la foto. Yo tu chacal con el cora roto. Quiero meterle a ese toto, después mandarle. Me echa lo que pega como coto. Lo sabemos más cómo se siente. Si los cuerpos envolvemos, el cora no miente. Con el sudor pintado tu frente. Vamos a encontrarnos donde la ley no llega. Si hasta la vida está hecha de la suerte, me ha tirado una moneda. En una casa con vista al mar, nos transformamos en modo animal. Ponemos el cielo no molestar. Por una noche somos rockstar. Te pone adicta y a mí también. La sensación de portarse mal, tirando al cielo mucho de 100. Pongo tu cama en modo ilegal. Nos transformamos en modo animal. Ponemos el cielo a no molestar. Por una noche somos rockstar. Te pone adicta y a mí también. La sensación de portarse mal, tirando al cielo mucho de 100. Pongo tu cama en modo ilegal. Bueno, se ve que es una mira del disco o lo que está sacando Mesita. Ahí entendí. Claro. Ahí entendí. Es una me gustó la gráfica, ¿viste? La letra como iba entrando. Sí. Como iba cantando cada persona, iba cambiando el nombre y acá la línea de tiempo. Sí, la... estaba buenísimo. Está bueno. Un visualizer sería. Un buen visualizer, digamos. Me hizo acordar la parte de atrás, lo de la tormenta, cuando nos tocamos nosotros, que ponemos ese en los últimos recitales que pusimos la tormenta. De una. ¿Atrás? De una, sí. Esa onda. El tema es un clásico dembow reggaetón. Sí, en una parte cambió un poquito. Sin grandes novedades. Sí. No, es verdad. Hubo un par de efectitos ahí, medios locos. Sí, pero no ha visto Overdrive la voz. Pero no fue como que cambió el tema siguió igual. ¿Qué destaco para decir, bueno, es un tema igual a lo que venimos viendo de participaciones de voz masculina, femenina en reggaetón? Destaco que se cruzaban, cosa que hemos estado viendo, temas que cantaba primero uno, el otro y terminó. Listo. Acá se van cruzando y después cantan juntos, estribillo, fraseo, sí, hacen lo mucho apoyo. Es la misma octava, pero bueno, claro. Se la jugaron en una tercera, una quinta o otra cosa. Pero sí, está bien, porque viste, él tiene la voz bastante grave, la cosa obviamente una voz linda. Sí. Pero bien, eso está bueno, qué sé yo. Es algo que se tiene que hacer, digamos, en un feed. Claro, a veces no lo hacen y es la ABC. Sí. Y está bien eso de los efectitos y los cortes, porque realmente, si no, el tema arrancaba y terminaba y no parecía que no,
Sí, no caminaba. Un cambio, no había ninguna diferencia. Así que eso le marcó una diferencia con el resto. Sí. Pero estuvo un clásico, una fórmula bien hecha, digamos. Sí. Las voces bien, no. Todo como ya hemos escuchado anteriormente. Tal cual. Digámosle que es un tema más del montón. Sí. Sin innovación, buscando una vuelta de tuerca para hacer un detalle distinto. Eso, eso mismo. Así que bueno, gente, si les gustó, ponle like, suscríbanse al canal, campanita, le va a avisar los nuevos videos que vamos subiendo, comenten lo que quieran y nos vemos la próxima. Éxitos.